Bienvenidos a un nuevo capítulo del mundo que se avecina. Estamos desarrollando estas semanas el bloque sobre el nuevo gnosticismo. Y lo estamos haciendo pues, con el profesor Estefano Abate. Bienvenido, Estefano. Muy buenos días, gracias. Eh, él es eh, profesor de filosofía de la social, filosofía de la historia, en el Abato Oliva, en Barcelona, ¿no? San Pablo Ceu. Y, y bueno, yo creo que nos está eh, dando en el clavo precisamente sobre algo que nos debería preocupar y ocupar. ¿no? que es eh, esa corriente, ese patrón gnóstico ¿no? que vemos desarrollar en nuestro mundo contemporáneo, ¿no? entenderlo bien y para eso pues, yo creo que con el profesor Estefano podemos profundizar. ¿no? En este capítulo vamos a tratar, por tanto, el gnosticismo como salvación por medio del conocimiento. ¿no? ¿Por qué por medio del conocimiento? ¿Qué, ¿Qué pretendía la vieja gnosis y qué pretende ahora eh, su relanzamiento? ¿no? Sí. Bueno, la, la vieja gnosis eh, es un fruto, mmm, digamos que, que, que viene, ¿no? que, que, que surge con el cristianismo. Eh, yo creo que nunca hubiese podido cuajar. Es una herejía. Una, una herejía. Evidentemente sí. es una herejía como primera idea, ¿no? Es una herejía, es un paradigma, es un patrón sí. y que surge con el cristianismo, es decir, que coge las categorías del cristianismo para poderse ofrecer como una doctrina esotérica, una religión. A tal punto que había autores antiguos que no distinguían entre Gnosis y Cristianismo. Por ejemplo, Celso que, o Plotino no, no, no distinguían entre una cosa y otra, le parecían lo mismo. Y Ratzinger, en cuando todavía era cardenal, diz, de, decía que eh, la Gnosis era la sombra maligna del cristianismo. <coughs> es decir, que se hacía pasar por el cristianismo cuando no lo era, porque eh, usaban categorías, usaban palabras que. Sonaban a algunos creyentes del primer y segundo siglo y sin embargo era eran una herejía muy, muy patente. ¿no? Entonces esta herejía pues, pro propone una salvación por el conocimiento. ¿eh? El hombre debe descubrirse a sí mismo como algo otro con respecto a la naturaleza del mundo, al orden del mundo. Y este conocimiento pasa por, eh, por saber que, que Dios, hay un Dios que en, ha engañado al hombre con la creación. Y por esto tenemos que liberarnos de, de este gran engaño. ¿no? Y entonces la vida humana se convierte en una gran obra de recreación, de descubrimiento, de reestructuración del mundo, en cuanto el mundo es malo. El mundo Vamos es por malo. partes. Entonces, según la Gnosis, eh, esta vida sobre la Tierra es como un dejarnos ahí, a, como un exilio, ¿no? como sí. algo que no, 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 un error, sí. un, a, algo arbitrario ¿no? que surgió Espontáneamente, que, que desde luego el gnosticismo dice bueno, es malo, ¿no? es, 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 es involuntario ¿no? y que por lo tanto el no sentirse parte del mundo está en el origen después de lo que vamos a ir comentando. ¿no? ¿Es así? Co correcto. Hay una unidad originaria sí. ¿eh? para la gnosis, que es el pleroma, era un momento eterno de unidad y de, de falta de división, de, de degeneración, era todo unido, era el uno, el pleroma. Inicial, sí. este pleroma, por una causa desconocida, hay una mitología muy extensa que así lo intenta explicar. Esta, esta pleroma finalmente se, se rompe, se, se divide. Y en esta división surge una, una distracción, una división, hay como unas palabras que así lo explican, y finalmente hay una creación para, para que el hombre quede engañado eh, en la medida en que aquellas partes que se han destacado del antiguo pleroma, de la antigua unidad, Puedan vivir en la ignorancia de saber quiénes son. Y estos, esto, estas partículas divinas, estas centellas divinas, han sido atrapadas por la carne, por la materia. Por la materia. Por la materia. Eso es, eso es un tema clave que después, eh, cuando tratemos sí. el transhumanismo, no el tema del cuerpo, de la materia del cosmos, ¿no? es, es esencial. ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde se produce, por tanto, dices que es un accidente? ¿no? Un accidente, una distracción. ¿eh? Un... ¿Y, ¿Y de ahí surge un cierto dualismo? Claro, el dualismo es eh, que hay una unidad originaria, sí. ¿eh? hay un, un, una unidad, un, un uno, ¿eh? sí. y luego hay un, un dios creador. Ese dios creador... Para muchos gnósticos. Es distinto, el claro, Uno que el Dios, claro, creador? es el, el, el demiurgo, el le llamaban. del mundo. Muchos le identificaban como el Dios del Antiguo Testamento y por esto ese Dios malvado, este Dios ven, eh, vengativo, ¿no? Que se opone al Cristo gnóstico, al Cristo que viene a, a revelar la doctrina esotérica. Entonces ese dualismo es también entre la unidad y Dios creador, es entre cuerpo y neuma, el, el alma, ¿no? El, el espíritu de... Creen, por tanto, el gnosticismo cree en un alma? Cree, bueno, cree inmortal. en un principio en un principio, activo que, principio que, activo que es otra cosa con respecto a lo que es la, la vida psíquica, la vida eh, biológica del hombre. ¿Se puede decir que ese es el espíritu? Bueno, en ne Neoma es espíritu. ¿eh? O sea, pero es el mismo que en el cristianismo. No, no, no. no. De hecho, hay una, una división entre lo que es eh, la humanidad ¿no? en tres partes. ...lo que son materiales, que son hílicos... ...simplemente son... Eh, mera, eh, ...mera cosa, mera biología... ¿no? Sí. ...luego están los que tienen alma... Eh, que, ...que son, digamos, los que son cristianos... ...que tienen la pistis, ¿no? que tienen la fe... Eh, ...están engañados igualmente... Eh, ...porque no entienden las cosas... ...pero... El el ...están ahí, eh, existen... ...y luego están por último los iluminados... ...los que son neumáticos realmente... ...y que viven una vida distinta que nosotros, ...porque han reconocido... Así, se han reconocido a sí mismos como algo distinto de, de los otros y por esto viven una vida muy diferente de los demás. ¿Y cómo se reconocen a sí mismos? ¿Cuál es bueno, el clic bueno, es, que hace que sean iluminados? Es una iluminación ¿no? y por esto había maestros ¿no? en la gnosis antigua que así ayudaban a, a las personas. Hay un a, camino gnóstico. Claro, hay una, una, una iniciación gnóstica, ¿no? ¿Y, y, ¿Y cuál era en ese momento esa iniciación? Bueno, había de, de varios tipos, ¿no? Había personas que se convencían de la predicación de, de un guru de la época o de un maestro de una escuela gnóstica y finalmente se reconocían a sí mismos como gnósticos. Habían ritos iniciáticos, ¿eh? San Ireneo, que fue el gran padre de la Iglesia, ¿no? De la, de la Eucaristía, de la resurrección de los cuerpos donde que, que escribe ¿no? sobre esto y hasta con pudor, ¿no? porque se da cuenta que hay todo un mundo ahí eh, muy, muy oscuro ¿no? para, para esta iniciación. Evidentemente, si, si, todo, si, si el hombre entiende que, que el sí mismo, que yo soy distinto de, de los demás y del mundo que me rodea, para yo convencerme de esto tengo que hacer actos y rituales. Que desafíen la moral común. Y por esto había ritos iniciáticos, orgiásticos, que sin Sineireneo tiene poder en describir, pero que, que son muy coherentes ¿no? con esta vivencia gnóstica de que para yo entender que soy distinto necesito hacer actos que así lo manifiesten. Romper las normas. La, la, anomia, ¿eh? la anomia. En esa revolución gnóstica en la que tú ¿no? conectas con la posmodernidad, la ruptura de lo normativo, de la propia naturaleza, ¿no? de la, del orden natural. Eh, está en la base del de, de camino. Gnóstico. Claro, la, la nomia, ¿no? el, la, la falta de nomos, de orden, de ley, sí. se puede declinar en dos modos, no solamente en, en la parte más bien eh, libertina, eh, más así de ruptura, ¿no? eh, de desafío directo a las normas con, con algo de modo tipo orgiástico, ¿no? sino también está la otra vertiente, que era la vertiente más bien... Eh, de, de frugalidad, eh, de renuncia al cuerpo, que podía perfectamente hacerse pasar como algo más de ermitaño, más de, de piedad, no religiosa, más, claro, más espiritual, y sin embargo ahí también hay esta ruptura eh, gnóstica, no, con el mundo, porque al final la, una, una penitencia mal entendida, ¿eh? una, una modo, un modo de mortificar, mortificar la carne, la carne. ¿eh? de este tipo, eh, manifiesta un hoyo a la carne, no. Porque no tanto. Ese, ese es otro punto clave, no, en ese engaño cósmico. En esa caída, como tú dices, ¿no? de, del humano, ¿no? del espíritu, del neuma, uh, en, en la materia, está el tema de vivir en la carne, ¿no? de la encarnación, ¿no? tan, tan propiamente cristiana. ¿no? Claro. E, esa es otra, mm, otra, otra clave para entender el gnosticismo, ¿no? o sea, el, sí. el rechazo a estar encarnados. Claro, eh, toda la cristología gnóstica es docetista, ¿no? es que Cristo no asumió la carne humana no es verdadero hombre. A lo sumo es divino en el sentido que es neumático, pero no es hombre como nosotros. Y esta cristología docetista eh, se aplica también a, a, al hombre. ¿no? Cristo simplemente no es el Dios encarnado, sino que es eh, alguien que nos viene a enseñar un camino para liberarnos de la carne, justamente, ¿no? y volver a, a lo que realmente somos. Y por eso la, la carne resulta algo, algo pesado, algo que, que es, una, es un lastre para el hombre. Es, ...es una carne una que... Cárcel, ...una cárcel también, se alma, puede decir... ¿no? Sí. ¿no? Se, 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 ...se ha dicho, se ha dicho también, ¿no?... ¿no? ...como la materia que... ...que atrapa... ...atrapando al propio espíritu, es esto... ...correcto, está, sí, 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 pero con, con más... ...con más fuerza, ¿no?... Sí, sí. ...es una carne... ...que realmente debe ser eh, superada, ¿no?... ...es una ¿Pues carne... ...también es carne, te estás refiriendo al cuerpo humano... ...o también a toda la materia del cosmos... ...bueno, el cuerpo es... ...lo, lo más inmediato que tengo del de cosmos... Es, soy, este, ...este cosmos que tengo a mi alrededor... Se manifiesta para mí en la carne. ¿no? Porque el cosmos es orden. Bueno, pero el cosmos es evidentemente todo la, lo que es el, el universo creado. Sí. Sin embargo, para el gnóstico, el universo creado es simplemente magnitud, ¿eh? es cantidad. ¿Hay un dios matemático geográfico en esa concepción gnóstica? Bueno, esa visión de sí. cuando tú has dicho el demiurgo, pero el todo, el uno, eh, que después lo enlazaremos, tal vez incluso con la inteligencia artificial. ¿eh? Mm. Pero, eh, eh, hay una visión ya antigua del, del viejo gnosticismo sobre que sea arquitecto del universo o, sí. o ese eh, absoluto. Eh, son magnitudes eh, matemáticas, geográficas. Vamos a ver, esto es más una, una derivación más bien moderna ¿Sí? ¿no? de, del, cal, del cálculo, ¿no? de la, del positivismo, de la, de la fisiología también, ¿no? uh -huh. que ha querido ver en el mundo un, como un gran relojero. ¿eh? Uh -huh. Esto en la Gnosis antigua se nota en lo que es el orden, en el sentido de que la ciclicidad eh, se manifiesta los ciclos, los ciclos eh, las estaciones, la noche y también la procreación. La, eh, procreación. La, la procreación también es un ciclo, de algún modo. Sí. Este orden se manifiesta, es manifestativo de, de un engaño. Eh, esto sí que hay en la Gnosis antigua. Y también el tema de la sexualidad. ¿no? Uh -huh. La diferenciación de los sexos es una caída. Eh, el, hombre, el hombre gnóstico es un hombre andrógino, es un hombre... Es el Adán originario, le llaman. ¿no? Es un hombre que, que no ha caído en, en esta diferenciación que perpetúa ¿no? con y la progresión. Hay una recuperación de la unidad. O sea, sí. Hay una nostalgia de volver a ser uno. ¿no? O sea, es el dualismo que, que tú estás manifestando. ¿no? Uh, se ve desde el gnosticismo como, como algo transitorio al que hay que. Al, que hay que superar ¿no? para volver al lo, a lo origen, al sí, sí. En la sí, gnosis sí. hay estos poemas y cánticos ¿no? de los gnósticos, esta nostalgia originaria. ¿no? El hombre antes estaba en la unidad y por esto ahora eh, esta diferenciación eh, nos, nos obliga ¿no? a, a esta vida que es una vida en la, en, en la caída material. Y por esto esta nostalgia de una, de una vida distinta, de, de un orden distinto que teníamos y hemos perdido y que tenemos que recuperar, es muy, es muy gnóstico, evidentemente. Claro, que, que complicado para intentar distinguir también entre una visión cristiana, ¿no? ¿verdad? De, de volver, ¿cuál es el final de la historia? ¿Cuál es la escatología del gnosticismo? Bueno, el gnosticismo evidentemente tiene una, una, una parte, que es la reunión ¿no? con el mundo que hemos perdido. ¿eh? Es este, esta reunión... Con las partículas perdidas, ¿eh? Por esto, desde el punto de vista neumático. neumático. La carne, la carne cuerpo, se queda fuera, fuera de sí, toda la lógica. Hay una figura que es la cámara nupcial, le llaman, sí, sí. que es la entrada en este mundo uh -huh. eh, nuevamente uno que hemos perdido. ¿eh? Y, y entonces eh, el gnóstico, mientras realiza esta unidad, ¿eh? lucha con el mundo. Por esto eh, también se dice que hay un mito muy típico de la gnosis que es. El redentor redimido, el redentor redimido, es decir, el redentor se redime a sí mismo en esta lucha también con el mundo. Y por esto Cristo es manifestativo de esta, de esta lucha. Cristo no muere en la cruz para la gnosis. De hecho, se ríe de aquellos que matan al cuerpo de este hombre Jesús, ¿eh? de esta carnalidad no asumida, de esta humanidad ficticia, ¿eh? simulacro. Y Cristo se ríe detrás de los verdugos de Cristo. ¿no? Entonces, eh, todo esto está muy presente. ¿no? La, la cuestión es que cuando el gnóstico entiende que el mundo eh, no es acorde a lo que es, eh, porque eh, experimenta continuamente que el mundo no es como quisiera y porque es un engaño, aplica una violencia creciente al mundo para que se adapte a lo que él realmente es. Esta violencia pasa por su desintegración. El mundo debe ser aniquilado. Todo lo que es manifestativo del orden del mundo debe ser objetivo de la lucha, y por esto eh, debe ser destruido. ¿Cómo distinguir entre la idea de salvación de la mera liberación, que creo entender, que plantea el, el gnosticismo? Hemos titulado el capítulo la salvación eh, gnóstica, o, pero, pero a lo mejor es erróneo, ¿no? tal vez deberíamos hablar más de, de esa liberación ¿no? del cuerpo, del cosmos, de la materia. Sí. ¿Es mejor hablar de liberación? Bueno, es que yo creo que al final estamos hablando casi de lo mismo, ¿no? La liberación, nos liberamos de la carne para ser salvados, ¿no? nos liberamos del orden para ser salvados. Eh, la cuestión aquí es eh, cómo se malinterpreta o cómo se quiere hacer pasar esto, como hacían los antiguos gnósticos, por algo cristiano, ¿no? Eh, se dice que Cristo todo lo que eh, o sea, lo, lo asumió para ser redimido, todo lo ha sido asumido para ser redimido, la carne humana de Cristo, ¿no? por la cual hemos sido salvados. Y En cambio, eh, no es una, la liberación de Cristo, es la liberación del pecado. Eh, Cristo vino a los suyos ¿no? para liberarlos del pecado, no vino a hacer otra cosa. ¿eh? Entonces, eh, todo lo que es la creación es también una restauración, una recapitulación de la creación en la salvación cristiana. En la Gnosis se requiere la destrucción de la creación para la salvación. Tú muchas veces has definido dos elementos en esta revolución gnóstica, ¿no? porque bueno, yo también me gustaría que definieses qué es la revolución gnóstica. ¿no? Eh, la Corán, ¿verdad? El, el tema de la codificación de la verdad, ¿no? un poco la, la interpretación dogmatizada del mundo, lo defines así en alguno de tus artículos, y el tabú. ¿No? La, la, la prescripción de pensar y, y de preguntarse a través de, de instrumentos críticos desaparece y de alguna manera pues, eh, entramos en, esa, en ese pensamiento único, sí. etc. Lo, lo, lo comentaremos, yo creo, en otro capítulo. Pero definenos, por favor, eh, lo que entiendes por revolución gnóstica y estos dos elementos de la revolución, vale. ¿en qué consisten? Bueno, revolución gnóstica es un término que acuña eh, Fegelin, que es un filósofo... Eh, del siglo XX, eh, en el cual da a entender que, que la gnosis pone en marcha una revolución, eh, que es una, un socavar las estructuras naturales, institucionales, políticas, eh, psíquicas en general, del orden del cosmos, para poder eh, hacer aparecer un nuevo mundo, ¿no? para dar lugar... ...a esa salvación gnóstica que hemos comentado... ...y a un, hombre, y a un nuevo hombre... O no, ...un hombre nuevo evidentemente... ¿no? ...el hombre nuevo es el hombre finalmente liberado... ...de estas ataduras carnales o del pasado... ...entonces la revolución gnóstica es algo... ...que la Gnosis pone en marcha... ...cada vez que hay un, unos tiempos de angustia... ...unos tiempos de cambio... ...unos tiempos de, de faltas de, de referentes simbólicos... ...la Gnosis ofrece una salvación a bajo coste... ...entonces la Gnosis... ...es como unos brotes en la historia, ¿no? diríamos, eh, como que se presenta una y otra vez... ...como una herramienta para ofrecer al hombre angustiado eh, para que se salve. En este valle de lágrimas. ¿no? Sí, lo sí, no, es a menudo. ¿no? Los cristianos, esto, no es sí, constante. Correcto. Y esto que comentabas del sí. Corán y el Tabú son también categorías de, de Fegelin... ...que él aplica a la Revolución Puritana, que según él ha sido una revolución gnóstica... Y son herramientas, son categorías que yo creo muy, muy fructíferas para entender el mundo moderno. El, el Corán, para, para Fegelin, es la codificación de la verdad. ¿no? Eh, es la necesidad de pasar por una cierta por un, una, unas obras, ¿no? por ejemplo, unos conceptos. Eh, como que fueran un tamiz para filtrar la realidad. Eh. Por ejemplo, él dice que el Corán en tiempos del marxismo ha sido el capital, ¿no? eh, era como la, la herramienta para discernir el mundo, o las instituciones de Calvino, ¿no? eran como tipologías, codificaciones de la verdad, ¿no? que servían a las personas para entender su lugar en el mundo. Y el tema de, del tabú sí. es más interesante aún, creo, porque los tiempos que vivimos son muy... De tabúes, ¿no? Y son la proscripción de algunas herramientas críticas. Y en general es la prohibición de hacer preguntas. Y eso con los medios de comunicación, con esa idea de pensamiento único, claro. es en lo que estamos, ¿no? Yo creo que sí, vamos, me parece que estamos eh, con tabúes por todos lados, por ¿no? lados ¿no? Y eso me tenemos... parecía que nos habíamos liberado no, de no, los no, viejos no. tabúes, ¿no? Eh, y, y, y también de, de esa, como tú bien dices, ¿no? De, ...de esa sensación de salir... De, de, ...de ligar el tema gnóstico con el desarraigo, ¿no?... ...o sea, de cortar con todas nuestras raíces profundas, ¿no?... ...con toda la familia, uh -huh. eh, con, con la visión creyente, ¿no?... ...en un Dios creador... ...¿cómo definirías el papel del desarraigo... ...en esta revolución gnóstica? Bueno, el desarraigo es justamente la pérdida de elementos simbólicos, ¿no?... ...que permiten una identidad o identificación con el cosmos, ¿no?... ...es aquello que nos permite... Eh, encontrar un lazo cordial, como decía Rafael Gambra, un lazo cordial con el mundo. Es aquello que nos permite entendernos a nosotros y entender, a través de lo que recibimos, el mundo que nos rodea. Desarraigo es entonces una, un, un proceso que hemos vivido hace muchos, eh, casi, yo diría, unos varios siglos, que apunta a socavar los elementos simbólicos del hombre para entenderse a sí mismos. Por, y, ejemplo? por ejemplo, hay tres grandes elementos, ¿no? que son la cultura, el trabajo y la religión. Esto lo dice Daniel Bale, eh, que es un sociólogo norteamericano, que son los elementos que, que cada hombre necesita para poderse entender a sí mismo y entender el mundo que le rodea estos tres elementos han sido muy, muy deconstruidos, sí. como se dice hoy, no, han sido muy dinamitados, y por esto el desarraigo es una, es una condición del mundo posmoderno que permite también una, una implantación de la revolución gnóstica, porque un hombre desarraigado eh, ya tiene menos vínculos con la naturaleza, menos vínculos con sí mismo, con el mundo que le rodea, con su pasado, y está más eh, dócil, eh, es más dócil, diría Foucault, ¿Eh? A lo que es una, un sistema de control social, que es un poco lo que luego iremos explicando. ¿Y, y el nihilismo? Porque, claro, con esta uh, negación de cualquier tipo de arraigo, cualquier aspecto sólido, ¿no? Cae esa revolución gnóstica en, en un cierto, en un total nihilismo. Bueno, esto lo explico. Estoy... un poco el sí. nihilismo para bueno, quienes nihilismo no estén familiarizados. Es, ¿no? es una tendencia no filosófica. De, que tenemos con Nietzsche muy bien explicada y muy, muy evidente, ¿no? de, de la, que es la aniquilación de todos los valores. ¿eh? Y esta idea de que todo vale nada y que este fantasma recurre, ¿no? como se decía, el pensamiento europeo occidental, es algo que, que bueno, es como la, las grandes cuentas de la filosofía moderna. ¿no? Uh -huh. Entender que construye un pensamiento sobre. La idea de, de la nada y que no hay un creador, no hay una, un orden, no hay un. Como decía Han Jonas, ¿no? no hay nada en este mundo que nos dice las cosas. ¿no? Y como decía Sartre, ¿no? que la naturaleza es muda, no, no habla, estamos en un silencio cósmico. ¿no? Hay una angustia vital claro, tremenda ¿no? claro, con el nihilismo y con esta. Es un pavor, ¿no? Es Casi. un pavor, ¿verdad? Porque al final la pregunta sería: ¿por qué tanta, tantas cosas que existen cuando.? No comunican nada. Por eso decía antes la magnitud. no La magnitud es sorda, eh, no, no emite ningún tipo de, de palabra, no es logos, no es la pa ninguna palabra. Y esta sordedad, esta, este, este ser mudo de la naturaleza, angustia a la persona que se encuentra sobre la nada, arrojado a la existencia de ese asartre. ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacemos con, este, con esto? Y, y la gnosis, evidentemente, eh, nada muy bien en esta nada, porque realmente el mundo es nada, es un engaño. Y por esto su propuesta de salvación de liberación cuaja muy bien en un entorno muy nihilista. De redención. De redención, ¿no? de... sí, y, y, y por tanto eh, esto mina a la propia civilización, ¿no? o sea, yo creo que, que al final es como un derribo de, de, de nuestro orden civilizatorio, ¿no? o sea, por eso, por eso es tan importante que lo analicemos ¿no? en este programa del mundo que se avecina, porque en lugar de ayudar a la construcción de la civilización del amor, ¿no? Que explicaba o que proponía, ¿no? a San Juan Pablo II, pero otros, ¿no? El propio Evangelio, ¿no? Estamos hablando de la construcción del reino de Dios, eh, eh, la gnosis, la revolución gnóstica, con ese nihilismo, con ese, con esa desesperanza, eh, lo que nos aboca es al Deterioro y al derrumbe de la propia civilización, del hombre. Bueno, el nihilismo es el caldo de cultivo ¿no? donde la gnosis puede realmente tener un éxito, ¿no? porque comparte ¿no? eh, el, el hecho de que la, la existencia en el cosmos sea una nada en el sentido que es mera magnitud, mera materia, mera caída. Y, y esto, eh, en un contexto de, de derribo de civilización, eh, permite que las personas, en su desesperación, en cuanto le faltan referentes simbólicos, le falta arraigo, ¿eh? lo, lo puedo dar desarraigo, le falta este lazo con las cosas, pueda comprar como elemento simbólico la oferta gnóstica de redención, ¿no? porque ya han sido desarraigados. ¿eh? Por esto la gnosis eh, puede tener éxito. Por esto yo siempre digo que el desarraigo. Es el punto previo, el paso previo. ¿El caldo de cultivo? ¿O el sí, sí, es. Como... El nihilismo es el caldo de cultivo. Bueno, tal sí, vez, ¿no? también. también o sea, yo creo que al final hablamos de un concepto que, que, que tiene mucho, mucho, mucho que ver uno con el otro. ¿no? Una persona desarraigada, una persona que ha perdido los lazos cordiales con el mundo, en los elementos de, de, de. como decía Daniel Bell, ¿no? de cultura, eh, de religión y trabajo. Los valores, virtudes. Entonces está expuesta, ¿no? está abogada a ser eh, comprada, entre comillas, por una propuesta gnóstica. Y en eso estamos, ¿no? Un poco yo, yo creo que a... sí. Pero, pero habrá que hablar de esperanza, ¿no? Si te parece, Evidentemente. Estefano, eh, yo te emplazo a la semana siguiente ¿no? para entender un poco cuál es eh, esa esperanza secularizada o secular ¿no? que nos ofrecen en, eh, estas doctrinas ¿no? gnósticas y, y otras, ¿no? el propio transhumanismo, ¿verdad?, eh, en contraposición con, con la esperanza cristiana, ¿no? porque de alguna manera parece como que compiten ¿no? esa religión secular ¿no? que el almacén negro pues, estaba como de alguna manera ya eh, identificando ¿no? en algunas de estas propuestas ¿no? con la religión que, que desde el cristianismo pues, eh, bueno, es, un, es una religión de esperanza. ¿no? Por lo tanto, si te parece, eh, Estefano, nos emplazamos a la semana que viene. Con mucho gusto, muchas gracias. gracias. gracias.